Vamos a dar inicio formal a la Cátedra de Ingeniería Julio Garavito Armero con una muy corta pero muy significativa ceremonia de instalación de la cátedra. Como sabemos, por la primera semana de adiciones y cancelaciones que hay gente nueva hoy, hace 8 días insistíamos en una instrucción muy especial y es el manejo de los celulares en este recinto. No vamos a permitir que estén jugando, chateando, whatsappeando y demás verbos modernos con sus celulares u equipos similares. Evítenos tener que sacarlos del auditorio por incumplir esta norma. Entonces, les insistimos mucho en su comportamiento respecto a este tema. Bien, entonces vamos a dar inicio con primero el himno nacional de la República de Colombia, el himno universitario Gaudeamus Igitur, que será proyectado en la letra, para que ojalá todos lo vayan cantando y lo aprendamos, porque todo lo que se hace en la universidad, en la parte ritual, que es muy importante en la academia, es con el himno universitario. Posteriormente habrá unas palabras de bienvenida de la máxima autoridad de la facultad, la señora decana, y finalmente entraremos ya a la charla inaugural. Entonces, vamos a pasar en primer lugar himno de Colombia y luego el himno universitario. Himno de la República de Colombia. Thank you.
Muchas gracias por ese recibimiento tan afectuoso, profesor Marcelo. Y gracias por el detalle de darnos a conocer la letra del himno, que he escuchado muchas veces y no había, nunca he visto su letra en latín y su traducción. Gracias por ese detalle. Señoras y señores, buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, les doy la bienvenida a la octava versión de la Cátedra de Facultad Julio Garavito Armero. En esta ocasión, la cátedra abordará el tema de la obtención de energías renovables y su aplicación en el contexto colombiano. Contaremos con la participación de conferencistas nacionales que nos hablarán de proyectos que ya se encuentran en marcha en nuestro país, relacionados con biomasa, energía solar, eólica y geotérmica, entre otros. Bajo la coordinación del profesor Marcelo Riveros y con la cercana colaboración del profesor Fabio Sierra, ellos han seleccionado los temas, los han organizado con un grupo selecto de conferencistas que nos van a acompañar durante todo el semestre. Por primera vez, contamos con la participación de 200 asistentes, 200 inscritos de los 9 programas de ingeniería de nuestra facultad y además inscritos estudiantes de los programas de química, geología y biología. Precisamente hablaba con el ingeniero Lugari que como ingeniera mecánica mi tesis de pregrado fue en el tema de térmicas hace mucho tiempo y con el tiempo fui cambiando como de orientación. Entonces mi área de experticia no son precisamente las energías, por lo tanto recordé que había leído una editorial muy interesante en la revista de ACIEM escrito por el ingeniero Antonio García, que es el presidente nacional de ACIEM, que hablaba precisamente sobre ese tema, y por eso me voy a permitir leer unos extractos de ese editorial que me pareció totalmente pertinente para la ocasión. Abro comillas. Colombia inició su apuesta por las energías renovables. Ahora viene el reto de hacerla realidad en el mercado energético nacional con el objeto de diversificar la matriz energética y aportar al desarrollo económico del país en las próximas décadas. Adicionalmente, el compromiso adquirido por Colombia en el Acuerdo de París es reducir las emisiones en al menos un 20%, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por la misión Crecimiento Verde del Departamento Nacional de Planeación al 2030, donde las energías renovables son una alternativa para cumplir dicho objetivo.
La Ley 1715 de 2014 reguló la integración de las energías no convencionales, biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, eólica, geotérmica, solar y mares, al Sistema Energético Nacional, a través de su incorporación al mercado eléctrico y su participación en las zonas no interconectadas, así como la entrega de excedentes de autogeneración a pequeña y gran escala en el CIN, la conexión y operación de la generación distribuida y la creación del Fondo de Energías No Convencionales, entre otros aspectos. Esta apuesta energética será definitiva para cooperar con el desarrollo económico sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, asegurar el abastecimiento y promover la gestión eficiente de energía como respuesta a la demanda. Desde la expedición de la ley se ha adelantado un proceso de reglamentación liderado por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero-Energética, con el objeto de definir los instrumentos tributarios, arancelarios, contables y de participación de las FNCER en el mercado energético. La Comisión de Regulación de Energía y Gas fijó las pautas para que los hogares y autogeneradores de pequeña escala vendan sus excedentes de energía producidos con fuentes nuevas como paneles solares o biomasa, entre otros, al CIN y a la resolución 030 del pasado 26 de febrero. Se estableció un mecanismo fácil para que los hogares de cualquier estrato y los usuarios comerciales y pequeños industriales produzcan electricidad para atender sus necesidades y puedan vender los excedentes al mercado. Por todo lo expuesto anteriormente, estamos ante uno de los puntos de quiebre en los que podemos observar con anticipación el potencial que tienen las energías renovables para diversificar nuestra matriz energética hacia un modelo menos dependiente de los combustibles fósiles. En últimas, es una oportunidad que debemos analizar con un horizonte de mediano y largo plazo para lograr un desarrollo industrial que permita un verdadero crecimiento tecnológico y económico. Desde ACIEN consideramos que este último factor será clave para propiciar una activa participación de la ingeniería colombiana en el desarrollo de las FNCER, en el ejercicio profesional en las distintas etapas de los proyectos: estructuración de proyectos, diseño, certificación de equipos, instalación, laboratorios, consultoría, entre otros. Y en la promoción de la industria nacional para apoyar la construcción de equipos, torres, paneles y similares, entre otros aspectos. Creemos que los ingenieros colombianos de distintas especialidades tienen el reto de prepararse técnica, regulatoria, gerencial y financieramente para ingresar al mundo de las fuentes no convencionales de energía. La incorporación de las fuentes no convencionales de energía a la matriz energética y a la economía del país compromete un actuar ético de principio a fin de todos los actores de la cadena, en función de defender la libre competencia, los derechos de los usuarios, la creación de oportunidades profesionales y empresariales y el mejoramiento de la calidad de vida de cientos de compatriotas. Cierro comillas. Con estas palabras tan pertinentes, quiero cerrar mi pequeña intervención para desearles que esta experiencia en la cátedra de la Facultad de Ingeniería sea una experiencia enriquecedora y placentera, y les auguro a todos ustedes muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Damos igualmente la bienvenida al grupo de estudiantes de Introducción a la Ingeniería de Sistemas que han querido venir hoy a acompañarnos y estar en esta cátedra. Me voy a permitir abrir comillas de un documento que yo mismo preparé para otra ocasión, que resume muy bien lo que es muy difícil de resumir, que es la hoja de vida de nuestro invitado especial, Paolo Lugari Castrillón, que nos acompaña en la mesa de honor. Es el fundador y director general del Centro Experimental Las Gaviotas, desde su creación hasta la fecha. Nació en 1944 y se crió en Popayán. Su gran inspirador fue su propio padre, Mariana Lugari, una italiana de mente selecta, dominador de 9 idiomas, quien no quiso que su hijo fuera a la escuela formal. Cuando trató de introducir a Paolo en las ciencias de la vida, recurrió a Víctor Manuel Patiño Rodríguez, un insigne naturalista nacido en Zarzal Valle y calificado en 2005 por la Universidad del Valle como, comillas, curador y protector vitalicio de los recursos naturales del neotrópico,
explorador infatigable de ecosistemas nuevos y antiguos, quien bordeó las fronteras del genio naturalista y emuló la obra inmortal de Humboldt, Bonpland y Mutis, cierro comillas. Patiño definiría, sin duda, la gran vocación de Lugari dentro de líneas libertarias. Antes que el mundo se percatara de los efectos generados por la deforestación y de su relación con la alteración química de la atmósfera y, entre otras cosas, con el sobrecalentamiento global, Paolo Lugari había construido las más lúcidas hipótesis y desde gaviotas venía avanzando en el proceso de su validación. Sus primeras incursiones en la exploración del planeta y de su evolución lo habían llevado hasta la selva húmeda del Chocó. Hasta entonces, sobre esta región biogeográfica, solo cabían opciones de explotación aurífera, con dragas gigantescas y con una vergonzosa degradación de sus caudalosos ríos, que es lo que sigue sucediendo. La otra opción había sido siempre la explotación de sus maderas preciosas. Desde su primer contacto con el Chocó, Paolo Lugari retaría a los prospectivistas a encontrar en la riqueza biótica del Chocó, sin par en el mundo, un modelo productivo al servicio de toda la humanidad, pero en primer lugar de su olvidada población. La emergencia de gaviotas en el corazón de la sabana tropical no fue una simple casualidad. Fue un acto consciente sobre un paisaje abierto que en la historia de la evolución había formado parte de la impenetrable selva amazónica. Para Lugari, los desiertos de imaginación son los únicos que no caben en los espacios de gaviotas. Y sobre esta base construyó no solo su hipótesis básica sobre la piel de la tierra, sino igualmente, entre muchas, sobre la arboquímica y dentro de esta la de la pinoquímica tropical como uno de los componentes de la circularidad de la naturaleza. De las muchas frases que le han dedicado a Paolo Lugari, resumo 6 de 3 colombianos ilustres y de 3 extranjeros ilustres. Escribió Gabriel García Márquez: Paolo Lugari, inventor del mundo. Escribió Carlos Enrique Ruiz Restrepo: gaviotas, la singular y magna obra, producto de un científico humanista de hondo compromiso social frente a las angustiosas situaciones en las que se debate el mundo. De Belisario Betancur Cuartas: Colombia tiene la fortuna de contar en el centro de las gaviotas con uno de los proyectos de avanzada en la armonía hombre-naturaleza, bajo la inspiración visionaria y ecuménica del profesor Paolo Lugari, un colombiano que nos enorgullece. De Fritjof Capra, físico y escritor austriaco, reconocido investigador y conferencista sobre las consecuencias filosóficas y sociales de la ciencia moderna: un medio ambiente lleno de innovación y esperanza, donde el valor combinado creado por una totalidad es siempre mayor que la suma de los valores que se habían generado con una operación separada de cada componente. Felipe González, expresidente del gobierno español: maravillosa experiencia para resaltar la creatividad y la dignidad. Richard Schultz, el director del Museo Botánico de Harvard: el sitio donde se piensa tropicalmente. Finalmente, y dentro de las muchas distinciones que ha recibido a título personal o gaviotas, resumo: 2018, medalla Luis Eduardo Mora Osejo, otorgada por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se entrega por primera vez. 2007, doctorado honoris causa en ciencia y tecnología, otorgado por Carnegie Mellon University, primer sudamericano en recibirlo. En esta universidad han estudiado 19 ganadores del premio Nobel. 2005, colombiano ejemplar, área de ciencia y tecnología, otorgado por el periódico El Colombiano.
1997, Premio Mundial CERI, Zero Emission Research Initiative, de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, otorgado al Centro Experimental de Aviotas. 1983, estampilla del Correo Aéreo de Colombia, en homenaje a Gaviotas. 1983, mención de honor de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, otorgada al Centro de Gaviotas. 1979, uno de los 10 ejecutivos del año, Cámara Junior de Colombia. Es un honor tenerlo con nosotros, profesor Lugari, bienvenido a su casa y muchas gracias. Recibámoslo con una pregunta. Saludo sustentable, porque no creo que vaya a ser el único, a nuestra decana, la doctora Guzmán, y a Marcelo Riveros, coordinador de este evento, que para mí es fundamentalmente un evento de gimnasia mental para poder visualizar un futuro posible, porque no hay un futuro asegurado. Y finalmente, a ustedes, que van a ser los líderes principales de lo que yo llamo la generación centenaria del sol, la generación solar. Y después les explicaré el significado de esta connotación. Pero en Gaviotas decimos, parodiando a Mario Calderón Rivera, entre otras cosas, el creador de Ciudad Santa, tan cerca a ustedes, de que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, dado de que disponemos de un tiempo suficiente, he traído aquí dos videos para que ustedes lo puedan analizar y criticar. Crítica positiva o negativa, la crítica es crítica. Y ese es el alma de una universidad, en el sentido de que tenemos contradictores pero no enemigos, que son dos cosas totalmente diferentes. Y la primera es el documental llamado Los Nuevos Pioneros, hecho en el año de 1979 por la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos, que fue coordinado por Stanley Kubrick, que fue el asesor científico de la primera película seria de ficción llamada 2001 Odisea del Espacio. Y la otra es el acto de reconocimiento del doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, en donde ustedes pueden oír los comentarios del rector de esa universidad, que es una de las mejores universidades del mundo. Aquí yo quiero anotar algo, no tanto por el hecho de hacer la diferencia, sino sencillamente para que se aumente la autoestima que tenemos los latinoamericanos a veces tan pequeña. Solamente un año después, en el año 2008, el mismo doctorado honorario en ciencia y tecnología fue otorgado a Jeff Bezos, creador y propietario de Amazon, y a Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos. No es el caso de comentar por qué se dio anticipadamente a Gaviotas, porque esas cosas pertenecen pues a cierto mensaje con cierta privacidad, pero cuando se hagan públicos sería importante que ustedes las conocieran. Entonces yo los dejo a ustedes con estos dos documentales, que como yo los he visto unas 30 veces, me voy a retirar y a leer, a preparar la improvisación, que improvisación no tiene nada, yo voy a preparar un año, ¿no? Y sobre la base de que en Gaviota siempre estamos en la búsqueda permanente de verdades temporales. Es decir, ninguna cultura en el mundo ha llegado a conclusiones definitivas. Y además, jamás, y menos en una universidad como esta, renunciaré al derecho a contradecirme cuando sea necesario y sea oportuno. Entonces,
entremos a las películas y después hablamos. La aldea de Xuchuli, en el oeste norteamericano, está a punto de recibir su fuerza eléctrica del sol. El pueblo de Obrajillo, en los Andes peruanos, pronto obtendrá su electricidad a través de un canal incaico. Estos proyectos simbolizan en microcosmos los esfuerzos pioneros que se están llevando a cabo en todo el mundo para reducir nuestra dependencia del gas y del petróleo y encontrar y desarrollar fuentes alternas de energía. Cuando Cristóbal Colón se hizo a la mar en busca de una nueva ruta a las Indias, el imperio de los Incas se encontraba en su apogeo. Sus descendientes todavía cultivan esta tierra, continuando la tradición de sus innovativos y diligentes antepasados. Este es Obrajillo, un pequeño pueblo en los Andes peruanos. Hoy los habitantes de Obrajillo están festejando el amanecer de una nueva época. Tradicionalmente, los habitantes de este pueblo obtuvieron su calefacción e iluminación, primero de la madera y posteriormente del querosén. Pero hoy proyectan combinar el agua que corre por un canal construido por los incas con una moderna turbina, para así producir electricidad. El proyecto de traer electricidad a Obrajillo es económico e ingenioso. Oigamos la explicación del ingeniero Enrique Indacochea. El concepto básico de una microcentral hidroeléctrica es el aprovechamiento de una caída de agua, en nuestro caso relativamente apreciable, y el caudal del agua para mover una turbina. Si seguimos la secuencia de una pequeña central, parte desde la toma de una central en el río, la conducción a través de un canal, en nuestro caso en pequeñas centrales utilizando canales de regadío, hasta un reservorio o taza, que es de donde partiría la tubería de presión, tal como el que tenemos instalado allí en la parte superior. Desde la taza se conecta una tubería, que se denomina la tubería de presión, y la cual en la casa de fuerza está directamente acoplada a la turbina. Y a través de la presión, la velocidad entregada por el agua, debido a la presión hidrostática producida, genera fuerza motriz sobre el eje de la turbina, el cual a su vez mueve el alternador, y el alternador a su vez es el que produce la energía eléctrica para distribuir al sistema. La nueva mini central proporcionará algo más que calor, luz y fuerza para aparatos caseros. Según Enrique Indacochea, también tendrá un impacto económico. Con energía eléctrica se podrían desarrollar un conjunto de pequeñas industrias y actividades tales como, por ejemplo, un pequeño aserradero, actividades como carpintería, eventualmente coordinando con la producción lechera, una pequeña lechería y el procesamiento cualquier proceso de tratamiento de granos o un molino movido eléctricamente, tiene posibilidades, digamos, de industria de carácter rural. Pelayo Lagos Florián, presidente de Obrajillo, no duda de que la mini central desempeñará un papel importante en el futuro de su pueblo. De esta mini central. Nosotros pensamos planificar bastante bien, porque si esta planta nos queda, mejor dicho, pequeña para nuestro pueblo, en lo futuro podríamos ampliarla,
porque eso es mi deseo y yo creo que de todo brasileño. Al viajar por la ruta del progreso, los pueblos tienden a cultivar mejores niveles de vida, los que demandan más y más energía para mantenerlos. En el pasado, la disponibilidad de fuentes de energía se daba generalmente por descontada, pero últimamente nos hemos dado cuenta de que si los niveles de consumo actuales no se reprimen, la demanda mundial de energía puede agotar la provisión de combustibles convencionales. En general, energía significaba petróleo, fácil de usar y durante mucho tiempo barato. Pero los yacimientos están disminuyendo rápidamente y ya no es barato. La búsqueda de petróleo se extiende a regiones otrora totalmente ignoradas, a las frías tierras de Alaska, a las profundidades del océano, lugares que requieren extraordinaria pericia y dedicación, gigantescas perforadoras e inversiones masivas de capital. Para algunos países, la salvación temporal provendrá de extensos depósitos de carbón para reemplazar el petróleo en muchos casos. Pero el carbón es difícil de extraer y algunas veces peligroso. Algunos tipos de carbón contienen componentes sulfúricos que contaminan el ambiente. Y es complicado usar y transportar el carbón en su forma natural. Se buscan nuevas maneras de transformar el carbón en un producto que queme impurezas y que sea fácil de usar y de transportar. Nuevos métodos que transforman el carbón en gas limpio se encuentran bastante avanzados y están progresando técnicas para licuar el carbón para así reemplazar al petróleo en la industria petroquímica. La pizarra era conocida por los indígenas norteamericanos como la roca que arde. Es tan rica en hidrocarburos que 2 toneladas de pizarra, el volumen de un escritorio aproximadamente, pueden rendir más de 1 barril de combustible. Una importante fuente alterna de energía es la fuerza atómica. Pero esta es la más polémica de todas. Sus problemas incluyen deshacerse de los residuos peligrosos y garantizar la seguridad de las centrales nucleares. Además, el constante aumento en los costos ha ocasionado una disminución en la construcción de plantas nucleares. Pero la fuerza atómica probablemente continuará siendo una importante alternativa, particularmente para los países con escasez de recursos energéticos naturales. También se ha comprobado que la tecnología nuclear es importante como medio de cerrar la brecha entre las fuentes convencionales de energía y las experimentales que podrán estar disponibles en el futuro. En la búsqueda encaminada a reducir nuestra dependencia en los hidrocarburos, se está prestando cada vez más atención al aprovechamiento de los recursos energéticos que existen en determinados lugares. Por ejemplo, aquí en Cerro Prieto, en el noroeste de México, hay un extenso depósito natural de agua supercaliente. El agua, convertida en vapor, se extrae del subsuelo y se emplea para generar turbinas que a su vez abastecen de electricidad a la ciudad de Mexicali y al valle que la rodea. Para aprovechar la energía geotérmica, el gobierno mexicano tiene en funcionamiento 2 unidades generadoras y próximamente 2 más empezarán a funcionar. Las primeras 2 unidades generan actualmente 75.000 kilovatios de electricidad. A pesar de los extensos depósitos de petróleo que tiene México, el gobierno ha decidido ampliar las instalaciones de Cerro Prieto, como manifiesta el coordinador ejecutivo del proyecto, ingeniero Héctor Alonso. Esto quiere decir, no solamente estamos aprovechando el petróleo, sino que estamos investigando fuertemente la energía geotérmica. Prueba de ello son las ampliaciones a que estamos realizando aquí en Cerro Prieto, las investigaciones que estamos realizando en el centro del país, pero también se está trabajando en la investigación de la energía eólica, de la energía maremotriz, en general todos los tipos de energía, la solar, etcétera. Estamos procurando conocerlos mejor para aprovecharlos más eficientemente.
Esfuerzos pioneros como estos requieren extensos recursos financieros y humanos. Un acuerdo internacional entre México y los Estados Unidos alivia el peso. Es un convenio de intercambio técnico. Nosotros hemos adquirido una experiencia en el manejo de un tipo de energía geotérmica. Algo semejante tiene, por ejemplo, los Estados Unidos aquí en el Valle Imperial. Han tenido algunos problemas. Por consiguiente, el Departamento de Energía planteó a la Comisión Federal de Electricidad, a través de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, la posibilidad de traer técnicos que conocieran las experiencias que teníamos nosotros para aplicarlas allá. A cambio de eso, también nos están enseñando pues algunas técnicas que nosotros quizá todavía no manejamos lo suficientemente. O sea, es una cosa mutua, ¿no? Estamos dando y estamos recibiendo. Creo que es muy positivo y ojalá y pudieran hacerse muchos más convenios de estos. Creo que es bueno para ambos países. En Colombia se encuentra la estación experimental Las Gaviotas, donde se lleva a cabo un programa multifacético para desarrollar fuentes sencillas de energía. El doctor Paulo Lugari está a cargo del proyecto. Los esfuerzos más importantes del equipo de investigadores del Centro Las Gaviotas se han dirigido a aprovechar la energía solar, la energía del viento y la energía hidráulica para ponerla al servicio de asentamientos humanos pequeños relativamente autosuficientes. Aquí en Gaviotas hemos desarrollado un calentador solar que ha bajado los costos de otros similares en un 40%. También hemos trabajado en un molino de viento que tiene un precio alrededor de los $500, que tiene una gran confiabilidad, fácil de instalar, sencillo, y que además se adapta en su mantenimiento a los niveles culturales de los campesinos de Colombia y de América Latina. También podría anotar los esfuerzos hechos en bombas hidrostáticas para elevación de agua, en arietes para el mismo propósito, en bombas manuales para extracción de agua, en microturbinas de 1 y 10 kilovatios, cuyas caídas se han obtenido mediante la construcción de presas sencillas en gaviones blandos, es decir, en bolsas plásticas llenas de suelo cemento. Aquí, además de estas tecnologías específicas, pueden verse la construcción de viviendas y de un asentamiento humano, porque creemos que la tecnología tiene que estar al servicio del hombre y no solamente del investigador. Buscando nuevas formas de energía, el hombre regresa a su lugar de origen, el mar. Desde la superficie hasta las profundidades del océano, hay numerosas fuentes potenciales de energía. Ya se está estudiando la energía maremotriz y tal vez la más fascinante de todas, la conversión de energía térmica del océano por medio de una máquina de calor que generará fuerza al utilizar las diferencias de temperatura entre el agua tibia de la superficie y el agua fría de las profundidades. El agua tibia convierte en vapor un líquido, tal como el amoníaco, el cual luego podrá mover turbinas. Luego, el agua fría condensa el amoníaco y lo devuelve a su estado líquido. Y así el ciclo continúa indefinidamente. Centrales eléctricas flotantes podrán abastecer de electricidad a ciudades en las costas. Una de las primeras hazañas tecnológicas del hombre fue el molino de viento, utilizado antiguamente para moler granos y bombear agua. Pero ahora, gigantescos molinos de viento, con tecnología avanzada, proveen de energía a comunidades aisladas. Con aspas giratorias de 35 metros de extensión, esta máquina produce 200 kilovatios de fuerza eléctrica. Un molino en la isla de Culebra, frente a Puerto Rico, produce suficiente energía para 150 viviendas y ayuda a la isla a reducir su dependencia del combustible importado. Una vez que se resuelva el problema de cómo almacenar su energía cuando el viento no sopla, estas máquinas podrán proveer apreciables cantidades de fuerza a muchos lugares de la Tierra. La congestión del tránsito es uno de los aspectos más conocidos de la dinámica ciudad de São Paulo. Prácticamente todos los autos en esta metrópoli funcionan con una mezcla de un 20% de alcohol y gasolina. Es más, los motores no tienen que modificarse. Pero el auto en que yo estoy viajando funciona solamente en base a alcohol.
alcohol derivado de la caña de azúcar, la misma materia prima que se emplea en la producción de la cachaça, la popular bebida brasileña. Este vehículo pertenece a la compañía de teléfonos de São Paulo y es uno de aproximadamente 1000 automóviles experimentales que están siendo sometidos a pruebas en varias partes del Brasil. Las pruebas forman parte de un programa nacional de alcohol que pretende convertir a todos los automotores del país a que funcionen con alcohol. Se ha dicho que el alcohol es energía solar en estado líquido. El Brasil está a la cabeza en el uso del alcohol como combustible, produciendo unos 500 millones de litros al año para automóviles, ya que el país ha estado importando más del 80% de su petróleo y tiene la cuenta de importaciones de petróleo más alta del hemisferio sur. Pero la caña de azúcar es solo uno de los cultivos de los que se extrae alcohol. Entre otros se encuentra la yuca, tubérculo que crece en suelo brasileño y en otras partes de América. Los agrónomos investigan las maneras de aumentar la producción de yuca y de otras plantas tropicales. Por un convenio firmado por el presidente Carter cuando visitó Brasil, los resultados de la investigación brasileña se compartirán con los Estados Unidos. Extraer alcohol de las plantas es tan antiguo como la civilización misma. Pero los científicos continúan explorando nuevos métodos de convertir en alcohol cualquier sustancia capaz de fermentarse. Los científicos brasileños pronostican que podrán producir alcohol para abastecer a todos los vehículos del país, con los cultivos que se den en apenas el 1% de su suelo. El alcohol es para los automotores un combustible mucho más limpio y uniforme que la gasolina, lo cual reduce la necesidad de reparaciones. El único inconveniente por el momento es que el alcohol es más caro, pero eso cambiará con el tiempo al aumentar la producción de alcohol y al incrementarse incesantemente el precio de la gasolina. Al mismo tiempo, los científicos brasileños experimentan con motores que quemen alcohol en forma más eficiente. En el Centro Aeroespacial y Tecnológico, el gobierno tiene en marcha 34 programas para diseñar y probar los diferentes motores. Un aspecto más del extraordinario programa destinado a impulsar al Brasil hacia su independencia de los energéticos importados. Estas son células solares, capaces de convertir la luz del sol en electricidad. La tecnología fue desarrollada por la NASA para el programa espacial de los Estados Unidos. Las células solares son la fuente de energía para los satélites de comunicaciones que proporcionan servicio telefónico y transmiten programas de televisión a todo el mundo. Ahora, la NASA, en conjunto con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, está tratando de aplicar esta tecnología solar aquí en la Tierra, para usos cotidianos, y al mismo tiempo reducir su costo, hasta ahora astronómico. Por el momento, la electricidad solar no es económicamente competitiva con las fuentes convencionales de electricidad. Actualmente, los dispositivos solares son manufacturados laboriosamente a mano, pero la industria productora de células solares está tratando de reducir su costo, como explica el ingeniero Juan Toro. Primero viene la tecnología. Queremos mejorar la tecnología de las células individuales para mejorar las eficiencias de cada célula, para producir más energía con cada célula. Estamos tratando de promover la producción automática de máquinas, tomando todas las producciones que están hechas a mano y tratando de ponerlas en máquinas para sacar más volumen. Sacando más volumen, va a rebajar el precio. Con rebajar el precio, va a haber más distribución del producto. Los cables eléctricos terminan en el desierto, muchos kilómetros antes de llegar a Chuchuli.
Sin electricidad, la vieja bomba de agua ha trabajado hasta ahora con costoso combustible diésel. Pero este es un día especial. Los mecánicos ajustan las últimas piezas del nuevo sistema eléctrico solar de la aldea. Chuchuli será a partir de hoy la primera aldea del mundo que cuenta con electricidad solar. Es una ocasión de regocijo que cuenta con visitantes de Washington y con un discurso en idioma papago del jefe de la tribu. Aunque solo se generará 3 kilovatios y medio, ellos accionarán refrigeradores, luz eléctrica y máquinas de coser y de lavar. Todo un mundo de oportunidades para los habitantes de Chuchuli. The world's first photovoltaic powered village was dedicated. There it is. Para la población de Chuchuli, la llegada de la energía solar realzará sus posibilidades de progresar. Existen aproximadamente 3 millones de aldeas como Chuchuli en todo el mundo. Pero a pesar de sus diferencias de idioma y de cultura, las personas que viven en ellas tienen algo en común: el sol. Aunque la luz del sol para producir electricidad es inagotable, la cantidad de fuerza puede estar limitada por el espacio disponible para instalar los colectores solares. Una solución al problema sería construir los colectores solares en el espacio y transmitir la energía a la Tierra por medio de microondas. El material y el personal que se necesita para construir los satélites serán colocados en órbita por los transbordadores espaciales. Allá, en condiciones ingrávidas, se construirán redes directivas del tamaño de la isla de Manhattan. Pero antes, muchos interrogantes deberán ser satisfechos, tales como el efecto en la Tierra de la transmisión de electricidad por microondas. Pero si llegaran a realizarse, cada una de esas estaciones probablemente abastecería de electricidad a una metrópoli. Pero en última instancia, la energía se obtendrá del sol o de la imitación que el hombre haga de él. La fusión es el proceso por el cual el sol crea su tremenda energía. El hombre trata de duplicarla por medio de dos diferentes enfoques. En el sistema más avanzado, temperaturas más elevadas que las del núcleo solar estarían contenidas en gigantescos campos magnéticos, creados por máquinas inmensas y complejas. El atractivo de la fusión es enorme, ya que significará fuentes prácticamente ilimitadas de energía, cuyo combustible se obtendrá del agua del mar. Los científicos ya han logrado alcanzar con éxito las temperaturas requeridas, un paso decisivo para obtener reacciones de fusión. Una segunda manera de lograr la fusión sería por medio de rayos láser. Este sistema emplearía pequeñísimos perdigones de combustible, del tamaño de un grano de sal. La máquina láser crea haces de luz puros y ordenados, y de intensa concentración. Los perdigones serán atacados por todos los lados por las vibraciones del láser dentro de una cámara, causando una reacción llamada implosión, que disparará tremendas cantidades de energía. La máquina láser de fusión deberá ser de tamaño gigantesco, con enormes amplificadores, para darle a las vibraciones suficiente impulso para comprimir los perdigones y causar una reacción termonuclear. Esta investigación se encuentra aún en sus comienzos, y los científicos todavía están tratando de encontrar el punto de empate donde la máquina produzca tanta energía como la que consume. Tal vez no sea hasta el próximo siglo en que pueda lograrse la producción comercial de la energía por fusión. Energía por fusión, el reto más grande que el hombre haya enfrentado jamás. Significa nada menos que aprovechar las fuerzas básicas del universo mismo.
Desde Chuchuli, en los Estados Unidos, hasta Obrajillo, en el Perú, la historia es casi la misma. La necesidad mundial de producir más energía, acompañada de menguantes provisiones de petróleo, está llevando al hombre a desarrollar tecnologías nuevas hasta el punto de intentar duplicar el sol. El sol es una entre muchas soluciones en la búsqueda de fuentes alternas de energía. Esa búsqueda tiene como objeto cerrar la brecha entre el presente y el momento en el futuro, quizás sea tan pronto como el año 2000, en que el mundo contará nuevamente con energía en abundancia y a un bajo costo. Will Paolo Lugari please join the faculty marshal here on stage? Mr. President, it is with great pleasure that I now present Paolo Lugari for the honorary degree of Doctor of Science and Technology. As the world starts to face up to the challenges of climate change and the widespread degradation of our environment, Paolo Lugari is a living reason for optimism. In 1967, Paolo Lugari, a chaos scientist, set out to create a different way of living. He formed a community called Gaviotas in the most barren and unpropitious part of his country. Slowly, the community has grown and prospered, providing one of the most hopeful environmental stories on the planet, a model for sustainable living on all levels. Paolo Lugari, in recognition of your lifetime commitment to sustainability and the beacon of hope which Gaviotas holds for this planet, Carnegie Mellon is pleased to present you the honorary degree of Doctor of Science and Technology. In the eastern part of Colombia, in the department of Vichada, among rivers and large unpopulated extensions of grasslands, a very special landscape emerges. Gaviotas was created with the intent to establish a tropical utopia in order to awaken the creative capacity to understand and take proactive and appropriate advantage of tropical environments. Gaviotas has a center in Bogota where solar energy projects are developed, and it also serves as the administrative headquarters. The other more important center is located in the department of Vichada, where all kinds of high-tech projects are developed, such as micro aqueducts for small communities, schools, and health centers,
utilizing ingenious equipment that does not require fuels or electricity to operate. The original idea of Gaviotas was to design the appropriate technology for our environment and conditions. In other words, technology that does not require high capital investments, and that the price of these products is adjusted to the low average buying power of the community, and also that the given technology is of low environmental impact. This is achieved by utilizing our best resources, our minds. For these reasons, one of the activities in Gaviotas is to design and manufacture efficient technologies that are easily installed, operated, and maintained, providing well-being to the community. According to Jorge Landaeta, this micro-aqueduct provides drinking water to the communities. This aqueduct is comprised of three hand pumps that were designed in Gaviotas, an artesian well, and the base on which the three pumps are installed. These hand pumps have the advantage that they can pump water up from a depth of 20 to 25 meters and raise it to a height of 40 meters with a flow of 1 inch. 20 minutes of operation can pump up to 700 liters of water that can be distributed up to a distance of 700 meters. After several trials and errors, Gaviotas was able to manufacture solar water heaters of high capacity, low cost, and high durability. The installation of 35,000 water heaters in large housing projects saves the equivalent of 50,000 kilowatts of thermal power. To exploit the poor quality of soils in the Orinoco Basin, Gaviotas initiated a reforestation project by planting Caribbean pines, a tropical pine. It is projected that in 15 years after planting 1 million hectares, this could provide Colombia an economic resource comparable to that of coffee production. This reforestation project will in turn impede the destruction of Andean forests, where the most important hydroelectric watersheds of Colombia are located. The actual plantation of 6,000 hectares with its 6 million trees, which continuously capture carbon dioxide, also provide for the production of resin. The resin is converted into trementine, which has many industrial uses. According to Gonzalo Bernal, in this type of savanna, similar to many other savannas of the developing world,
It is possible to create living conditions, that is, habitats where people can live like herring gaviotas in a productive harmony with nature, where conflicts can be peacefully resolved, where people can live and work happily, that is, where people can sustainably live with their families. The Research Center of Gaviotas in Vichada has a health center and pure drinking water for the population of Vichada. In order to maintain harmony with the environment, this center has a unique design. Every element has an aesthetic, energetic, and technological parameter all at once. According to Lugari, as far as the possible future of the Gaviota Center is concerned, I visualize in this new millennium the populations along the tropical belt of the planet, which is overlapped by the belt of poverty, that these populations should be inspired by gaviotas and therefore adapt and change in accordance to every type of environment. Director of Gaviotas, a village that has been named by the United Nations as a model of sustainable development and by the CERI Institute as a truly zero emissions community. I would say that what Paulo Lugari has done in Gaviotas really epitomizes interdisciplinary education. And to us at Carnegie Mellon, I mean, we practice interdisciplinary education. We're known for our interdisciplinary education, but that even that at a very much different level than what Paulo Lugari is doing in a real life laboratory. They're sort of living the interdisciplinary knowledge. And all I know is that we have been working to get him here for more than a year. And one of the motivations to do that was a student group that established a book club. And the Village to Reinvent the World was the very first book that they read. So, and there was a big discussion about that book, and that generated an energy. And somebody decided that he should be nominated for a degree, and fortunately the people who make those decisions agreed that he was deserving of this degree from Carnegie Mellon. This book came up in 1998. It is by Aaron Weisman, a journalist from NPR. The note that he did on Gaviotas in 1994 was truly inspiring, and many people demanded that this book would be written. This is from Gaviotas, A Village to Reinvent the World. And now it is for me a pleasure to leave you with Paulo Lugari. Thank you. Para mí es un verdadero placer estar aquí. To be here in Pittsburgh for the very first time. We say in Gaviotas that a text without a context is a pretext. Y empiezo citando una frase de mi amigo Carl Sagan. And I start quoting one sentence from my friend Carl Sagan. En ciencia y tecnología, la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. In science and technology, the only sacred truth is that there are no sacred truths. En Gaviotas, todo está en todo. In Gaviotas, everything is within everything. Por ejemplo, una de las ideas más brillantes. For example, one of the most bright ideas. Nació del jefe de cocina de Gaviotas. Came from the chief of
kitchen en Gaviotas. Pero para eso, para reconocer ideas de todos los niveles, hay que tener humildad. But for that, to be able to appreciate ideas at all levels, one has to be humble. Empezamos a hablar en aquel entonces de capitalismo biológico. So we began speaking about biological capitalism. Que en el trópico, sobre todo en la zona ecuatorial, que es el trópico del trópico, es muy fuerte, es that, muy intenso. That in the tropics, and especially in the equatorial zone, that is the tropic of the tropic, is very intensive. Nuestros excedentes económicos, empezamos a plantar un bosque tropical biodiverso de 200 especies. So with that money, we began planting a tropical forest, biodiverse with 200 species. Porque nosotros creemos que la fortaleza está en la diversidad y no en los monocultivos. Because we believe that the strength is in the diversity and not in the monocultives. Yo nunca he podido entender por qué lo único sustentable en el trópico es la pobreza. I have never understood why the only sustainable thing in the tropics is poverty. América Latina, hace 200 años, era 10 veces más desarrollada que Estados Unidos. Latin America, 200 years ago, was more developed than the U.S. Cuando América Latina se desintegró y se volvieron 20 republiquetas y no una o dos. Because when Latin America disintegrated and became 20 small republics and not two. And not one or two. And not one or two. Los héroes, que eran héroes de sangre. The heroes who were war heroes. Que su sangre establecía las fronteras, su capacidad militar. Heroes who established frontiers or borders with their blood. Cerraron esos países a la imaginación, al libre pensamiento. And closed those countries to imagination and free thinking. Mientras Jefferson, Franklin y otros en Estados Unidos hicieron una sociedad en donde estaba prohibido no pensar. Started a society where it was forbidden not to think. A meeting of like minds, it's a meeting of like spirits, and it's a meeting of like meaning. We came from different directions, we came from different backgrounds, but we arrived at the same insights. Reality problem very deeply rooted in our daily life's experiences. We cannot imagine things anymore that we knew 200 years ago. They are unimaginable. In the United States, we cannot imagine that there's anything else but airplanes and cars to move, with exception of some places, such as New York, maybe. And we also cannot imagine that we could live with natural resources and be in harmony with nature. It's unimaginable.
Paolo Lugari figured out how to live sustainably decades before the world even heard the word sustainability for the first time. It's really a remarkable act of leadership, and he's created a model for the world to follow today. I think we will see much more attention paid to what Mr. Lugari has created in Colombia. And we at Carnegie Mellon are very committed to sustainability, and therefore we're very proud to have him here. Realmente me conmueve mucho la distinción que me ha hecho esta universidad en el área de ciencia y tecnología, porque es el reconocimiento a un trabajo de más de 40 años de todo un equipo que me ha tocado más coordinar y motivar que dirigir, valga la verdad, y que hemos podido mostrar de que en el trópico, en las peores condiciones, es posible vivir con prosperidad sin destruir el entorno. Estamos un poquito sensibilizados con el tema, algo de homologación, para poder entrar en la filosofía
profunda de gaviotas, porque allá primero somos filósofos y después técnicos. Y quiero explicar nuestro concepto de energías renovables, de energías limpias, dulces, cariñosas, amables, fáciles de operar y de mantener. Y hoy por hoy, a partir de este año, sobre todo la solar fotovoltaica, vale igual o menos que un kilovatio tradicional, ya sea de origen de grandes hidroeléctricas o de térmicas, hoy por hoy. Pero quisiera adentrarnos a ustedes de cómo se fundó Gaviotas. Primero, nació por casualidad, no fue un hecho deliberado, no se hizo un plan de estudios, ni un plan de tasa interna de retorno. No, la verdad, lo digo sin pudor académico, nació por un instinto que se me inculcó desde mi padre, que iba dirigido a satisfacer una curiosidad permanente, sin textos obligatorios, sin moldes preestablecidos, es decir, un proyecto no lineal, no convencional. Mi padre, que era ítalo-francés, y mi madre colombiana, yo soy como el chocolate ítalo-colombiano, pero decía una de mis amigas no tan agradable, tenía como costumbre al final de cada año viajar a la Colombia inédita, inexplorada, en donde la cartografía la buscaba tanto en Colombia como en Estados Unidos o en Europa. Y en uno de esos viajes fue motivado por un encuentro con un amigo nuestro en la Avenida Chile, que decía, que además era poeta, que se había encontrado un sitio en donde el horizonte se confundía con el suelo, y en donde uno gritaba, le respondía el silencio, y nos hizo todo un poema en medio de la calle, que realmente nos entusiasmó, es decir, entró en nuestras vibraciones. Entonces dijimos con mi padre, que era geógrafo y explorador no turista, vámonos para allá adentro. Inclusive la palabra altillanura, que hoy está de moda, se inventó en Gaviotas. Y llegamos a un sitio lejos de todo y cerca de nada, que es el esferoide de la Orinoquia colombiana, que es el 30% del total de la Orinoquia, el resto pertenece a Venezuela. Y llegamos a ese sitio porque el combustible, en ese entonces fósil obviamente, no alcanzaba para seguir más adelante, porque de lo contrario no habría combustible para el regreso. Y guindamos unas hamacas, por cierto, un poco sofisticadas, ya que mi padre había estado también en exploraciones en el África, y la colgamos en medio de dos árboles, y a la vuelta de unas horas vimos que había unas gaviotas reidoras, que son continentales, que se habían posado debajo de la hamaca. Y entonces dijimos, empezamos a hacer gimnasia mental, a especular, a caminar, estábamos en la época de sequía, y aquí hay que hacer algo realmente interesante, que sea motivado más por la emoción que por la razón, aunque después ambos se juntaron, la emoción y la razón. Y esto es probar de que aquí es posible hacer un asentamiento humano en un sitio lejos de todo y cerca de nada. Pero ese semi-aislamiento, más tarde, más mental que físico, fue el que nos puso a pensar, imbuidos
por una hipótesis de racionalidad tropical, porque el gran problema de estos países de este continente intermedio de la América Latina es que nuestros conceptos de desarrollo, nuestra cultura, y que conste que yo soy mitad italiano, no es un fenómeno de xenofobia, está inspirada por países de cuatro estaciones que no tienen prácticamente nada que ver con nuestras condiciones ecuatoriales y tropicales. Y no tienen nada que ver, entiendo que aquí hay biólogos, porque uno no se explica por qué en la región que tiene la mayor productividad primaria biológica del planeta, de biodiversidad y de radiación solar, están curiosamente los mayores índices de pobreza de América Latina. Cuando esto no sucedía antiguamente, como ustedes pudieron ver en el video de la NASA. ¿Por qué? Entonces, también recordábamos, de que mientras había asentamientos humanos en Mesoamérica, como Tenochtitlán y Teotihuacán, las ciudades más importantes de Europa hoy por día eran simples rancheríos. Entonces, indagábamos qué nos pasó. No fuimos capaces de impulsar la creatividad tropical, apropiarnos del entorno, no enfrentarnos a él, de amacizarnos con el trópico. Y claro, eso implicaba desaprender, implicaba una serie de posiciones nuevas que obviamente nos traían dificultades en un país que es fundamentalmente de influencia occidental y europea, porque finalmente Estados Unidos, pues fueron los Estados Unidos de Europa. Ellos fueron los que colonizaron el norte de este continente. Y decíamos que eso, además de plantearlo, aunque fuera a pequeña escala, pero significativa, había que realizarlo. Porque la mejor manera de decirlo es hacerlo. Y para eso contamos, valga la verdad, con una gran colaboración de muchas universidades, especialmente la Universidad Industrial de Santander, la Nacional y de los Andes. Pero más que con la institución propiamente dicha, era con los estudiantes de grado y posgrado, en donde habíamos puesto, no como una condición, sino con una propuesta amable, de que primero tenían que entender la tropicalidad para diseñar soluciones dentro de ese marco y siempre y cuando que fuera sustentable. En Gaviota no tenemos ideas fijas. La única idea fija es que no hacemos nada que no sea sustentable a ningún precio, así estuviéramos en crisis económica. Y esto fue valioso porque se planteó cuando el mundo todavía, o muy poca gente en el mundo, estaba hablando ya de la importancia de la conservación biológica de la Tierra. Y entonces decíamos de que las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer en nuestras tertulias, en nuestras caminatas por las calles, era cuál era la respuesta a unas necesidades básicas elementales para la supervivencia y más tarde para la convivencia. Primero hay que supervivir para luego poder convivir. En un sitio tan alejado, sin ventajas comparativas de acuerdo a la educación tradicional. Y entonces dijimos, bueno, primero el agua. Y allá había agua, hay agua subterránea de una magnífica calidad que llegan a unos manantiales después de haber atravesado
kilómetros de filtros de arena, un agua extraordinaria. Pero ¿cómo extraemos el agua? Pues, sobre todo en la época de sequía, hay mucho viento con la misma radiación solar que crea esas fluctuaciones. Y dijimos, pues, con un molino de viento. Entonces empezamos a trabajar. Aquí me acompaña precisamente un ingeniero, pero más que ingeniero es ingenioso, no por el oso, sino por el ingenio, que es Alonso Gutiérrez Bernal, y él y otros compañeros empezamos a plantear este tipo de alternativas. Y después de 58 prototipos, o sea, de 57 fracasos, porque no hay nada más rápido que conduzca a un éxito sustentable que un fracaso numeroso. Hicimos un molino de viento tropical de doble efecto que está extendido por la geografía colombiana y fue exportado por Naciones Unidas a los países de África y América Latina. Luego el agua elegimos, bueno, alimentación. Alimentación. Entonces fuera de que hacíamos una casa de sustentabilidad, tanto de peces como de ciertos mamíferos, pues teníamos todavía unas costumbres paladares y empezamos a hacer una serie de cultivos semiorgánicos. En esa época todavía no dominábamos los cultivos biológicos al 100%. Luego dijimos, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar la energía? Bueno, no la energía, la electricidad. La energía está aquí, no hay que sacarla de ninguna parte. Entonces planteamos una microturbina hidráulica tipo Banti-Mitchell para 1 kilovatio y más tarde una de tipo axial para 15 kilovatios, que nos dio durante un tiempo la energía eléctrica para lo básico. Lo básico dirigido al uso racional de energía, que es algo tan difícil de explicar a pesar de ser racional. ¿Qué entendimos en Gaviotas por eso? Primero, que la electricidad en este caso, que es lo que estamos buscando, sea suficiente. Luego, que sea eficiente. Y luego, que a pesar de que sea suficiente y eficiente, tengamos capacidad de ahorrar. Eso convertido en un ejemplo más puntual del bombillo LED, que más tarde se impuso, es suficiencia, es tener los suficientes lúmenes. Eficiencia es usar el bombillo más eficiente, ni siquiera el fluorescente y mucho menos el de Edison. Y ahorro es que a pesar de tener todas esas facilidades de suficiencia y eficiencia, ahorremos, porque si hay derroche, para nada sirve ser eficiente y suficiente. Es algo muy difícil de explicar y que me tomó toda la tarde de ayer para poderlo plantear en este auditorio. A veces la gente piensa que uno improvisa, pero no hay tal cosa. Todo lo que estoy diciendo es muy pensado y muy deliberado, y no leo para no aburrir, pero esto ha sido obviamente muy craneado. Entonces tenemos agua, tenemos alimentación, tenemos electricidad y vivienda. ¿Qué tipo de vivienda vamos a hacer si estamos en un sitio que llueve 3.000 milímetros al año? Este año está lloviendo 4.000, que es un caso excepcional, que afortunadamente el bosque nos protegió de un desastre. Entonces planteamos, por primera vez en Colombia, pero no en el mundo, no hay nada nuevo bajo el sol, uno en realidad no inventa. Los que inventan con mucho respeto son los novelistas. Uno lo único lo que está haciendo es destapar, es descubrir, es quitarle el velo a algo, como decía mi gran amigo Mauricio Obregón. Es ver lo que uno no ve de otra manera. Es cambiar la mirada hacia el trópico. Y entonces hicimos las primeras viviendas bioclimáticas. Que por esa época se estaba haciendo la investigación aquí en la Nacional, en el CIMBA, con la colaboración de la OEA y de un ingeniero chileno, las primeras máquinas
para construir ladrillo de cemento utilizando la máquina sin barrar. Y las primeras pruebas de esa máquina fueron en Gaviotas, hasta el punto de que hoy tenemos en Gaviotas 28.000 metros cuadrados funcionando en base a la construcción de cemento más grande del mundo. Entonces teníamos vivienda, teníamos energía, electricidad, perdón. La electricidad es una forma de aprovechar la energía, posiblemente la más importante, o no la más excesa. Teníamos alimentación, teníamos agua, en fin, resolvimos los problemas fundamentales para la supervivencia. Pero nos dimos cuenta que todo esto sin una política de conservación dinámica del bosque, ya fuera plantado o respetando de manera sagrada los bosques de galería del Vichada, era lo que realmente nos iba a dar una sustentabilidad a largo plazo en un país que nunca piensa a largo plazo. Y entonces fue como así, después de muchos ensayos. Gaviotas es un sudario impresionante, se suda, se ensaya, pero finalmente logramos, sin desmayarnos, lograr los resultados importantes, no solamente para Gaviotas, sino para el mundo tropical, porque allá trabajamos con un criterio global, o sea, actuar localmente, pero con criterio global, eso es global. Entonces, empezamos a ensayar con una serie de especies que estaban aledañas, pero se nos secaban, se nos morían. Y empezamos entonces a hacer gimnasios mentales. En Gaviotas tenemos reunionitis aguda. Solamente se acepta escribir memorándum de una sola página, que se llama UPN, a excepción de las tesis de grado, obviamente. Y después de todas esas reuniones, inclusive peripatéticas, y con una estructura horizontal, porque no hay nada, porque la humildad es mucho más productiva que el orgullo, entonces llegamos a sembrar pinos tropicales caribe, que no tienen nada que ver con los de la sabana de Bogotá. Pinos que cuya semilla las obtuvimos después de viajar en pequeñas avionetas para visualizarlas antes, en la mosquitia nicaragüense y hondureña, que la nicaragüense antes era colombiana, y en algunos parches del Amazonas. Trajimos estas semillas a Gaviotas en la avioneta de Mauricio Obregón. Para ustedes, Mauricio Obregón fue 12 años rector de los Andes, fue la mayor autoridad sobre los viajes de Colón, miembro del Consejo Directivo de Harvard, pero no tenía la vanidad que uno tiene, le gustaba más trabajar con perfiles bajos. Entonces vimos que al poner esas semillas de esos conos que habíamos traído después del agua, en plena sabana, haciendo unos viveros con muchísimo cuidado, empezaron a secarse. Entonces volvimos, lo acompañaba en los viajes de Colón como simplemente anotador de datos. Y vi que en el segundo viaje, en la selva maya de Guatemala y la misma de Honduras, había unos pinos mejores que otros, tropicales, repito, porque todo el mundo tiene en la mente de que los pinos son solamente de clima frío. No, hay 30 variedades de 30 pinos de origen tropical. Entonces, después le dije a Mauricio que me dejara. Yo en ese entonces no tenía el problema de andadura que tengo ahora en los últimos meses, porque me tronché el pie en mi oficina por un acto de estupidez o de sinceridad, porque uno finalmente termina en esas circunstancias. Con Morral y tenis, me fui a visitar esos pedazos de pino tropical caribe y encontré que en su base había unos hongos.
Y entonces me traje nuevamente las semillas y para sembrarlas las inoculé con estos hongos, con un caldo micológico, para hablar con elegancia. Y cuando este hongo se une con la raíz, se genera la micorriza. Y esa micorriza sirve de abono natural biológico de manera extraordinaria. Y vimos que al inocular las raíces de las plántulas del vivero con la micorriza y llevarlas a la sabana, hasta el punto de haber sembrado el bosque tropical más grande de Colombia, sembrado, vimos que los pinos empezaban a darse esplendorosamente. Y debajo de ese bosque empezó a renacer la selva, inclusive con mayor biodiversidad por hectárea que la misma Amazonas. ¿Qué tiene que ver esto con energías renovables? Pues todo, porque quiero ir a la profundidad filosófica. El árbol, como ustedes saben, es una demostración palpable, maravillosa, es una máquina para captar la energía solar. Es una máquina extraordinaria para absorber dióxido de carbono. Pero ¿de dónde sacamos los fondos para sembrar 8.000 hectáreas de pino tropical que debajo de él nació la selva? Pues de un contrato que hicimos con el Banco Central Hipotecario para dotar de agua caliente por energía solar a la nueva Villa Aurora en Medellín para 1.000 apartamentos, que en ese entonces los órganos informativos de Naciones Unidas decían que en Gaviota, de una manera increíble, se estaba haciendo la instalación de agua caliente por energía solar más grande del mundo y que después fue superada en Bogotá. Cuando todo el mundo desestimaba la capacidad instalada mental de los colombianos, que para mí es la superestructura de un país, lo otro es la infraestructura, pero la superestructura son las neuronas que ustedes tienen, aplicadas haciendo conexiones, respetando la complejidad, como una cosa está interconectada con otra. Y entonces le decían al mundo que no podían entender por qué eso salía de un país en vía de desarrollo. Con los excedentes, en una fundación no hay utilidades, con los excedentes de eso, fue que nosotros empezamos a sembrar pino tropical caliente, con esos excedentes. Pasamos de energía solar, de energía térmica para calentar agua, a un proyecto de energía solar bioquímica, que son los árboles, que al mismo tiempo es el mayor seguro que tienen gaviotas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, hagan ustedes la conexión, hagan ustedes la relación. Todos estos elementos, como el molino de viento, también la bomba manual de camisa, que es manejada la lógica inversa, mecánicamente hablando, en donde lo que se mueve es la camisa y no el pistón, para llegar hasta 40 metros de altura para elevar el agua, unos arietes optimizados, balancines escolares y demás, calentadores solares también a nivel individual se empezaron a vender y a dar recursos para satisfacer la emoción de trabajar en estos campos que para él en ese entonces en Colombia eran prácticamente desconocidos. Pero luego, viendo, pasando nuevamente a las energías renovables, nos dimos cuenta de que el llanto de este pino tropical que produce colofonia y trementina, la trementina es un hidrocarburo biológico post-fósil, pero es hidrocarburo, servía para mover los tractores y las plantas eléctricas de gaviotas, y además para ese entonces, en un convenio horizontal con la Universidad de Colorado, antes habíamos hecho la primera planta de biodiesel en el mundo que usaba palma africana, no la primera de biodiesel, sino la primera que usaba aceite crudo de palma, cuando sobre eso había cierto pesimismo. Luego nos dimos cuenta de que la producción de biodiesel a base de palma, aunque es mucho menos contaminante que el petróleo, contaminaba,
necesitamos usar metanol como catalizador, ácido clorhídrico, soda cáustica, y entonces dijimos, ¿cómo hacemos para hacer algo realmente sustentable y que no afecte la atmósfera? Entonces, en esas discusiones, en donde todo el mundo tiene derecho a intervenir y hacer el oso, y además entender que la única pregunta ridícula es la que no se hace, todos empezaron a decirnos, allá me dicen, doctor, yo no tengo educación formal, no hago, he estudiado desde el vientre de mi madre, pero libre de pensum y de notas. Ahora sí soy doctor, gracias a Carmen Rivero, pero no antes. Me decían, doctor, ¿usted no se ha dado cuenta que el sudor de esos pinos es muy inflamable? Aquí hemos tenido algunos accidentes de ese tipo. Y empezamos a averiguar. Uno realmente lo que hace es descubrir, no inventar. Pues sucede que con la resina de pino, que es la trementina, que es el hidrocarburo biológico post-fósil, Noé, en una de sus resacas de embriaguez, había impermeabilizado el arca con colofón. Así de sencillo, la cara, así de sencillo. Y entonces empezamos a trabajar a base de ensayo y error, con disciplinados académicamente, con indisciplinados académicamente y con alguien de la calle, en el buen sentido de la palabra, de talleres de Bogotá y de Medellín, empezamos a hacer ensayos hasta obtener por primera vez, cambiando un paradigma mundial, combustible en base a procesos físicos de temperatura, presión, filtración, microfiltración, sin cambiar motores. Y hoy por hoy, así, de ese combustible, se alimenta gran parte de gaviotas, a excepción de los tractores y plantas que tienen garantía, por razones jurídicas, no nos deja. Entonces, esto nos llevó más tarde a aumentar nuestra confianza, nuestra autoestima. Y después de muchas proposiciones, de muchas discusiones, en base a estos desarrollos conceptuales y teóricos graduales, a plantear no una ecuación que me parece muy odioso, sino una proposición. Hemos tenido la osadía de hacerlo, como tuve oportunidad de decirlo en la sesión solemne de la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales el 23 de mayo pasado. Una proposición para la sustentabilidad de la vida humana y los otros organismos vivos, que se llama, que la hemos denominado 4442 sobre B. ¿Qué quiere decir esto? 4 es agua. El hombre sin un agua apropiada puede vivir 4 días, 5 días. El hombre, el otro 4, el hombre sin un aire apropiado puede 4 o 5 minutos. Y el hombre sin alimentación puede vivir 42 días. Sobre B, todo lo anterior no es posible darse si no tenemos en la Tierra un 60% de piel vegetal con densidad arbórea apropiada. Porque esa infraestructura vegetal es lo que mantiene la estabilidad dinámica de la química fundamental de la atmósfera, que como ustedes recuerdan, está compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de argón y otros gases, entre ellos un 0,0035 de CO2, que es lo que nos permite tener un planeta, no un planeta, una humanidad con una envoltura gaseosa caliente. Lo grave es el recalentamiento, que eso es otra discusión. Pero para nosotros, la desorganización atmosférica, el cambio de esa arquitectura,
envoltura de nuestra envoltura gaseosa es mucho más peligroso que el efecto de invernadero sobre el cual tanto ha hablado en el mundo Al Gore. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos, pues lo sabe todo el mundo, a 2 grados centígrados, a partir de la temperatura de la revolución industrial, tendremos un recalentamiento, no un calentamiento totalitario. Eso hace la vida incómoda. Por eso los libros sobre eso se llaman La Verdad Incómoda. Pero no hace que la vida se extinga. Eso no lo logra. Mientras que yo no sé si en 50 o 100 años la especie humana, que la llaman Homo sapiens sapiens, o la especie superior del ecosistema, tiene la capacidad para adaptarse a una nueva composición atmosférica en donde, por ejemplo, puede haber un 65 de nitrógeno, un 17 de oxígeno y mucho más dióxido de carbono. No sé. Yo no creo que tengamos la capacidad de adaptación biológica a esa nueva atmósfera. Y lo grave no son los cambios se han dado en millones, duran millones de años. Lo grave es que este es un cambio que se mide en cientos de años, no en millones de años, que es totalmente diferente. Y lo grave es la velocidad del cambio, porque no permite, no nos da el tiempo para adaptarnos. Y por eso es la importancia de esta proposición para la sustentabilidad de la vida humana y de los otros organismos vivos. Y dentro de este contexto, repito, porque un texto sin contexto es un pretexto, nosotros hemos venido planteando varios proyectos para finalmente llegar a una conclusión temporal final, porque yo nunca manejo conclusiones definitivas. El primero de ellos es que después de muchos ensayos, de muchas pruebas de falsedad que hacemos al interior de gaviotas, con preguntas de ensayo y revisión diabólica, digámoslo así, estamos en capacidad de construir y fabricar y de establecer barrios desconectados de las redes de servicios públicos, hoy por hoy, no el año pasado, ni en los años anteriores. Desconectados de la electricidad, desconectados de agua y del alcantarillado y con planta de tratamiento de aguas residuales. Utilizando, obviamente, en el caso del agua, pozos que la sabana de Bogotá, Colombia, es un país húmedo, o generadores atmosféricos que condensan el agua que hay en la atmósfera, inclusive en un local como este, que están avanzando a pasos prodigiosos. No estoy hablando solamente de la capacidad mental de gaviotas, sino de toda una red que está enlazada con gaviotas, o nosotros, mejor dicho, enlazados con ellos. De ahí vendría el agua. La electricidad vendría de centros fotovoltaicas, que hoy por hoy, óigase bien, no antes, hoy por hoy, están por debajo del costo del kilovatio tradicional, de cualquier fuente, ya sea térmica o hidráulica, hoy por hoy. Y al mismo tiempo, la unidad de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta unas técnicas de pozo séptico de pulverización, de electrólisis y de unos remates al final de vegetación macrofítica. Todas esas cosas ensambladas nos permite hacer barrios desconectados al precio de una vivienda de interés social. No queremos el museo, a cualquier precio cualquiera lo hace. Estoy diciendo es con unos precios aterrizados. Simultáneamente, hemos empezado a trabajar desde hace unos 3 meses. En Gaviotas, que es un proyecto utópico, pasamos de la utopía a la utopía, o sea, de la anormalidad a la normalidad. Pero cuando llevamos mucho tiempo en la normalidad nos aburrimos. Entonces, hemos planteado
un proyecto de que la comunidad, cualquier comunidad, pueda alimentarse solamente de cultivos permanentes, no de cultivos anuales. Es decir, sembrar árboles y otros vegetales que nos den las suficientes calorías y proteínas, que no impliquen la preparación del suelo, que es lo que tanto, que es con lo que tanto se contribuye a la contaminación atmosférica cuando preparando suelos mandamos carbono al aire, con unos sabores que respondan a nuestros paladares con un costo equivalente. Entonces ustedes van a tener una comunidad que va a vivir de lo que ella recolecta. Estoy hablando de una comunidad recolectora, pero avanzada, con tecnologías modernas, orgánicas, mirando más allá del 2020. Que eso hace que haya una gran soberanía alimentaria de verdad y no de papel. Es una comunidad recolectora moderna, en base a cultivos permanentes, perennes, de las cuales hay en el mundo 700 especies diferentes, sobre todo en el mundo tropical biodiverso. Pero el mensaje que finalmente les quiero dejar a ustedes, para si hay curiosidad, estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan bien hacerme, es que ustedes tienen que ser la generación del sol, la generación centenaria solar. No pensando en grandes proyectos de centrales solares, de torres, de turbinas en base a reflectores enfocados o grandes celdas fotovoltaicas encima de lagos y encima de potreros. No, es hacer la revolución del tejado solar, que no requiere de ninguna burocracia para su administración, porque cada persona es libre en cualquier parte del mundo de conectar las celdas solares que quieran para suministrar su electricidad suficiente, de acuerdo con nuestros costos, para todos los electrodomésticos. Obviamente la iluminación que hoy por hoy con los LED es despreciable, y hasta la tienda, no hablo de industrias caseras, pero si instalamos 20 kilovatios por unidad, que hoy por hoy está más bajo por kilovatio que el tradicional, inclusive pudiéramos enchufar en la casa un carro eléctrico. Y esto estoy dispuesto a soportarlo en una sesión que vamos a tener en octubre para llegar a profundidad sobre este tema. Por eso a mí me encantaría ver estudiantes, ciudadanos, jóvenes. Yo estoy en la tercera juventud, entonces me considero joven. No acepto la mayoría de edad, es la tercera juventud. Ustedes están en la segunda, así que estamos cerca. Yendo a casa por casa, no estoy hablando de edificios mayores de 4 pisos, a casa por casa, instalando celdas solares, que es algo sencillísimo, y con unas baterías de altísima tecnología que muy pronto ya van a tener la misma batería dentro de la misma batería, es decir, que no necesitan ser recargadas, sino que ellas mismas se autorrecargan, van a ser compactas. Y hay lamparitas con ese criterio. Y ustedes van golpeando de casa en casa, ¿usted quiere una celda solar para tal y tal cosa? Además de los barrios desconectados, sí, no, así de sencillo. Esa educación de instalación de celdas se puede hacer en 3 días, eso no requiere mayor adiestramiento. Pero luego llegar a la vuelta de 5 años, que es cuando ya esta revolución pacífica, porque cualquier tipo de violencia es el fracaso de la inteligencia, para que esta revolución pacífica llegue a que ustedes vayan a la tienda de la esquina, así como se le carga un celular, miren, véndanme celdas solares, pastillas solares, bandejas solares de 3 kilovatios o de 2, o después, como es modular, poner 2 más. Y ahí
la crisis del aprovechamiento de energía eléctrica, que es una crisis de imaginación nada más, tiende a ser resuelta. Y eso es el mensaje que le quiero dejar a ustedes, que se conviertan en los actores de la generación del sol. Finalmente, quisiera repetir dos frases con que terminamos nuestra charla, para luego entrar a la parte interactiva. Decía mi padre, vale más una persona con entusiasmo que un premio Nobel de Punir. Y en Gaviotas, en el mural que ustedes vieron, hay una frase que dice, la madurez consiste en realizar los sueños, y el que no sueña es porque está durmiendo. Muchas gracias. Tendrían fácilmente ser un 30% menos grandes. Fácilmente. Segundo, como nosotros no inventamos nada, pero asociamos las cosas de una forma diferente, hace tiempo está inventada la electrólisis para el tratamiento de aguas residuales. Pero en ese entonces no se divulgó muchísimo por los costos de energía. Además lo hacemos con corriente continua en gaviotas. Entonces, cuando ya las celdas solares bajaron a ese precio, pues podemos hacer electrólisis sin afectar el costo del proceso de una manera considerable. Tercero, nosotros queremos pulverizar el desecho para que cuando se pulverice, las bacterias benéficas puedan actuar más fácilmente. Y otras cosas, y otros gallos que no vale la pena comentar, pero que tienen alguna importancia. Y finalmente, el área de recuperación, que debe ser lo menos caudalosa posible. El agua de infiltración final, en los llanos y en muchas partes, estamos utilizando macrofitas, una vegetación macrofítica, que se allá la mejor estifa dominguense, ¿no? Con el fin
de que los pocos residuos que queden se traten de una manera apropiada para lograr no aguas potables, pero aguas que permitan nuevamente la vida biológica. Eso es más o menos como estamos tratando las aguas residuales y, repito, ha sido la parte más difícil y más dispendiosa del barrio desconectado. Eso que todo el mundo lo trata así como por deladito es lo más difícil y lo más crítico en un barrio, en una comunidad. Yo nunca he podido entender por qué en las grandes ciudades tienen que hacer rellenos sanitarios gigantescos, llevar la basura de la calle 200 hasta Doña Juana, que viene siendo es un programa de transporte y no un programa sanitario. Yo no entiendo, nunca entiendo por qué tienen que hacer las grandes petadas, porque las pequeñas en Colombia nunca han funcionado por razones operativas o lo que fuera, para resolver el problema del agua, que nunca van a alcanzar a resolverlo, en vez de que eso se haga localmente en los barrios, con tecnologías probadas. Nosotros lo que estamos es asociando, es volviendo ese conocimiento disperso sistémico. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es mi respuesta. Una pregunta, doctor Rugari. Doctor Carmen Di Mello. Carmen Di Mello. Bueno, pero sí me gusta. ¿Cuál es la población, digamos, que está promedio, que está haciendo? No, es una comunidad. ¿Cuántas personas? Fluctúa entre 100, 150, 200 personas. Pongan un promedio de 150. ¿Cómo funciona este famoso hospital? No, ya el hospital autosuficiente, que salió en todas las revistas hospitalarias del mundo, por no cumplir con cierta complejidad jurídica, tuvimos que abandonarlo. Pero ya nosotros no lo abandonamos, lo convertimos en una envasadora de agua pura. Quiero aclarar, es de fe y no se bota un solo gramo ni a la atmósfera ni al suelo, es decir, va a haber vertimiento, porque todo ese grano lo compra Kenka para fabricar ropa térmica, las fibras polares, que es lo que recomienda Greenpeace, y el resto se regala, aunque muy poco, para ese propósito, para hacer casas de vivienda popular. Por eso tiene un diseño de lengua, para que pase y se llene de arena o lo que sea. Y afortunadamente en Gaviota las crisis se vuelven oportunidades, algo más. Cuando las crisis se devuelven en Gaviota más de 5 años, no las tenemos que comentar y estudiar, porque es lo único que produce una autoorganización de artista frente a las novedades del mundo, en un mundo lleno de incertidumbre. Y esa embajadora, que además tiene una belleza arquitectónica suprema por su sencillez, no tiene nada que le sobre ni nada que le falte, arquitectónicamente hablando. Ahí se nota que la estética la hemos allá, no definido, a mí no me gustan definiciones, pero la hemos comentado como algo cuya belleza es de crecimiento exponencial. Quiere decir que cada vez que la vemos nos gusta más. Esa es una definición de estética que nos hemos atrevido a apreciar en la vida. Y hay una frase de René Malher, que fue el director de la OMS, de la Organización Mundial de Salud de las Naciones Unidas, que dice: el índice de salud de un pueblo no se mide por el número de camas hospitalarias, sino por el número de litros de agua potable. Afortunadamente, no hay hospital. Un peso invertido en agua potable produce mucho más sanidad que una cama, sin dejar la cama. Por esto hablar de términos globales. Eso hace que el agua dentro de Gaviotas tenga una gran personalidad, a pesar de que el pasado económicamente es negativo para Gaviotas, por eso no se está en este caso. Entonces, el agua, aquí a mí me encantan las preguntas porque me permiten complementar la conferencia. El agua es un mineral. El agua es inorgánica. Cuando uno dice que el agua es un mineral, en auditorios no calificados la gente se extraña. Pero es un mineral.
y es el mineral más importante del ecosistema. Y por eso ahí se originó la vida hace 1.500 millones de años, en las aguas primigenias, en base a la acción de la radiación solar, empezó a darse la vida, que luego pues se pasó a tierra. Por eso el agua tiene que ser el eje de cualquier proyecto de sustentabilidad. Buenas noches, Daniel Roa, yo, ingeniería mecánica. Me gustaría preguntarle al doctor acerca de la perspectiva en términos económicos que tienen en el proyecto Gaviota, es decir, por ahí había visto algo de como de capitalismo biológico y digamos que en general cuando se plantean proyectos de desarrollo sustentable, pues inevitablemente hay que hablar como de, bueno, cómo se plantea la sustentabilidad teniendo como marco de referencia el modelo económico. Porque nosotros vivimos, haciendo un símil con una cuenta bancaria a intereses, vivimos de los intereses de la naturaleza, pero sin afectar la cuenta corriente bancaria. Es decir, no extraemos del capital. Entonces, además de la venta de tecnologías renovables, lo más importante para nosotros es el bosque. Y cuando el bosque genera ingresos sin destruir, es lo que hace que la comunidad se interese y se apropie de él. Entonces hemos desarrollado, después de muchos ensayos, y aquí está Otoniel Carreño que nos acompaña, de muchos ensayos, una tecnología apropiada que permite aprovechar la resina del árbol, no la sábila. Si fuera la sábila, un año no tendríamos bosque, la resina, la que está antes del cambio, para producir colofonia. Los químicos saben muy bien que es la colofonia, que es el cromodócito, para producir la trementina, que es un aguarrásculo de origen vegetal, no fósil, y además para producir el biocombustible, para mover nuestras manos. Todo eso reunido pues nos da una sustentabilidad económica. No nos hace ricos ni tampoco nos interesa, pero tampoco nos hace pobres ni nos interesa menos. Es más o menos, ¿no?, como funcionamos en las condiciones más difíciles del trópico, lejos de todo y cerca de nada, pero cerca de la imaginación del hombre. Y nosotros no recibimos un peso de Estado. Gaviota vive de su entusiasmo y de ser neurones en forma de productos. Y además, siempre seguimos investigando. Acabamos de hacer una cocina de leña cuya plataforma es fría, por ejemplo. Y siempre seguimos investigando porque en la sociedad del conocimiento, lo único que produce estabilidad financiera a largo plazo son disrupciones mentales. Por eso en Gaviota, y esto me sirve para dar posiblemente nuestro pensamiento más importante, es que siempre hemos creído que la razón, la lógica y el orden se encuentran en las ecuaciones misteriosas y profundas de la creatividad. Que porque son ecuaciones, porque son profundas y misteriosas, no quiere decir que no existen, sino que nosotros todavía no hemos adoptado nuestra mentalidad para poder desentrañar esas ecuaciones profundas. Entonces, Gaviotas finalmente vive del conocimiento y como comunidad es una comunidad imperfecta. Muy imperfectos. No somos angelicales, pero decentes, autosostenibles,
que funciona usando y son las energías renovables, alegre, creativa y de larga vida saludable, y sobre todo algo más, es una comunidad agradecida, agradecida. Allá la virtud del agradecimiento es muy importante, como virtud, no como otra cosa. Efectivamente, como lo decía, el 23 de octubre, una sesión de la cartera dedicada ya totalmente al tema de las dietas. Pero quisiera preguntarle, como para una pregunta de aquella oportunidad, entiendo que es posible que estudiantes hagan pasantías, trabajos de grado, en fin, porque hay trabajo aquí en Bogotá, en la Circunvalar, claro, e igualmente. Bueno, a ver, digo qué pasó. Yo creo que la Universidad Nacional, haciendo memoria, se han hecho casi 30 tesis de grado. Ahí tengo, de los Andes, otro tanto. Y de la UIS, que fue la primera, una 20. Cuando la UIS, sobre todo, en ingeniería era la universidad libre y propia, porque después ha venido un degradado un poco. Y, desde luego, empezamos a tener complicaciones. Primero, para recibir pasantías tenemos que estar muy organizados, porque no tenemos. Segundo, por el país que tiene más normas jurídicas y reglamentos del mundo y el mayor número de abogados per cápita del mundo, hoy día tener una persona que no sea un empleado de nómina se ha vuelto algo terrible. Y nos visitan, no, este no puede. Entonces, es tan la complicación, ¿no?, que no hacemos pasantías. Obviamente asesoramos, hablamos, pero no pasa. Y además tuvimos el problema. Nosotros queremos el bosque más grande de Colombia implantado y el más fácil de diseñarse, porque tenemos bolsas de biocombustible, la preventiva, como ustedes saben, muy inflamados, ¿no? Entonces empezamos a tener problemas de incendio, no de mala fe, sino porque uno tiene unos hábitos que no se da cuenta. A mí me cambian en la oficina algo en donde estaba hace 10 años y yo vuelvo a buscar un incendio que ya no está. Es un hábito de ese tipo. Y si tuvimos una serie de incendios y dijimos no, nuestro capital es biológico. Si nuestro capital se incendia, no tenemos futuro. Esa es la razón. Eso no quiere decir de que en Bogotá. Usted lo que puede hacer es organizar lo que hace un amigo nuestro con estudiantes de todo el mundo, de todos los niveles, es hacer una universidad libre. Y él contrata un avión expreso y lleva 20 personas. O sea, usted la PAC se lo podría ofrecer gratuitamente. Gallotas cobra unos honorarios porque ese día todo el mundo va a estar pendiente de dar explicaciones a la visita, ¿no? Y además transportarlos dentro de todo el proyecto, para que ustedes vean en un día lo que se puede hacer. Eso lo que hace es aumentar la confianza en sí mismo, que está en escasa, porque lo más difícil es conocerse hacia adentro. El mapa más difícil es el mapa interior, que se ha hecho con el genoma humano, pero no con el psico humano. Entonces ustedes podrían hacer universidad viva, y eso obviamente que se puede. Ahora, en este programa de los barrios desconectados, nosotros podemos señalar unas áreas específicas en donde sería muy importante contar con la colaboración de la Nacional. Pues, mi junta directiva siempre estaba como personaje de la Universidad Nacional. Me dieron la condecoración Moda Osejo en homenaje a la Universidad Nacional y había personas de todas las fronteras académicas. Y muchas veces he sido asistente de clases, no contestarista, asistente. Voy a la clase que me gusta con el profesor que me gusta. Y tenía aquí la palanca suficiente de amigos, ¿no?, que me permitían, hablando con sus profesores, que yo fuera a sus clases. Está invitado a la cátedra de la vida. Muchachos,
todos los días tiene una hecha diferente a Pablo Lugari, allá a otra. Yo tengo una pregunta respecto... Nombre y carrera. Ah, perdón. Emanuel Correa, ingeniero electrónico. Tengo una pregunta. ¿Cuáles pueden ser los futuros proyectos que se pueden aplicar a las grandes ciudades? Si bien nos mencionaba mucho sobre el uso de barrios desconectados, ¿cuál puede ser el aporte a futuro en un proyecto? Porque pues ya vimos que nos mostró varias aplicaciones que ya ha producido Gaviota. ¿Cuáles son a futuro los aportes que le puede hacer este proyecto a las grandes ciudades? Yo nunca he podido entender o no entender, justificar por qué en el mundo hay ciudades de unos tamaños incomprensibles. Nunca he podido entender. Uno va, cuando estudia la historia de las ciudades griegas, uno encontraba de que la ciudad se metía al campo y el campo a la ciudad. Era muy difícil distinguir, como en el mundo moderno, aquí es campo y aquí es Bucaramanga. Nunca he podido entender por qué Colombia es el único país del mundo, de los que yo conozco, que es imposible plantear nuevas ciudades. Pero ciudades pequeñas, como decía Manuel Guzmán en un artículo en estos días del Tiempo, en donde lo pequeño es hermoso y la suma de todo pequeño es grandioso. Pero es la suma de todo lo pequeño. Nunca he podido entender eso. Yo creo que, además, Gaviota fue la ponencia principal de Colombia en la Conferencia Mundial de Vancouver de Asentamientos Humanos, en donde el presidente de la delegación, que en ese entonces acaba de ser alcalde, era Virgilio Barco y yo soy hermano. Entonces, hace 30 años, un gran amigo de Gaviota, José Saldar, que fue el que motivó a García Márquez para conocer Gaviota, hizo un seminario muy promovido en las primeras páginas del Espectador, que el título era La ciudad que queremos, el futuro es hoy. Y yo fui uno de los conferencistas de ese seminario. Y además José acaba de llegar de la Conferencia Mundial de Energías Renovables que se hizo en Nairobi, en donde habló de Gaviota. Y estuvimos en la sede del Espectador. Y decía, después de consultar con el equipo de ingenieros de Gaviota, e ingeniosos e indisciplinados. Voy a explicar qué es un indisciplinado. Caldas era abogado. Caldas no era científico ni naturalista. Es lo que yo llamo indisciplinado, que tiene éxito en lo que no ha estudiado. Y así vive, ¿no? Bill Gates, Steve Jobs, todos los que siquiera, esos son los indisciplinados. No laboralmente, trabajan 20 horas, pero con una gran vida. Como ustedes vieron bien en y decía que me entregaran un barrio de una ciudad. Yo ya había hablado con tres barrios, porque mi primer puesto, o no puesto, mi primer trabajo cuando tenía 15 años, con permiso de mis padres, fue ser promotor de acción comunal en Bogotá. Y había convencido a un barrio, espero, si no, había convencido a un barrio de que se dejaran gaviotizar, o sea, otra forma de pensar. Esto fue hace 30 años o más. Y estaban los urbanistas conocidos, el alcalde, y dijeron, entrégueme ese barrio a Gaviota, nos ponemos a vivir allá 6 meses en el barrio y 6 meses en la luchada, para volver el barrio al tiempo y aplicar muchas de estas tecnologías. En ese entonces no eran tantas.
y después lo comparamos con un barrio vecino tradicional, que lo hago en organismos internacionales. Pero yo necesito que me deroguen todas las leyes humanísticas, menos las judiciales, ¿no? Porque uno con normas que no están a la altura de la innovación es imposible trabajar. En este caso, de acuerdo con el Corpusier, que cuando el gobernador de San Miguel le dijo que quisiera la ciudad de San Miguel, él dijo que sí, pero si le derogaban todas las leyes, se las derogaron todas, menos las judiciales, las penales, ¿no? Pero además todas, es decir, vía libre para que se haga la escritura. Es muy difícil uno poner, hacer innovaciones radicales, no mejoramiento, sino innovaciones radicales que son muy complejas en el sentido no de dificultad, sino que toca hacer muchísimas colecciones, ¿no? con un formalismo administrativo burocrático que no responde a los resultados de una creatividad radical, no una creatividad parcial. Y eso, el alcalde me dijo, listo, vamos a hacer una cláusula de excepción, pero a la hora de verdad, con el perdón de las damas, le dio Curillo, que más de frente. Entonces es un país en donde a veces las normas jurídicas están diseñadas para confirmar la pobreza, en vez de ser un estímulo para la creatividad, una creatividad de avanzada, ¿no? Mucho más allá de lo que uno cree, es imposible, a menos que uno sea pilar. Bueno, Steve Jobs lo fue 10 años cuando hizo una serie donde el símbolo era una mujer pilar, ¿no? Pero en Colombia no creo que se pueda hacer eso. Algo más. Una vez viajó Steve Jobs a París y era un personaje pues, muy complicado pero excitante. No lo conocí, pero sí estuve en conferencia. Y Mitterrand me invitó a comer, claro. Era mucho más importante que Mitterrand, obviamente. Y le digo, bueno, ¿ustedes por qué no pensaban hacer algo en París a ti que te gusta tanto? ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que la normatividad jurídica de París no me permite empezar una fábrica en París. Es que las normas, en vez de estar dedicadas a combatir la deforestación masiva, el cianuro, el mercurio, las cosas realmente graves que afectan la estabilidad de la química atmosférica, ¿no?, ponen muchísimas trabas a creaciones que además finalmente en sus resultados son mucho más limpios. Pero aquí se trabaja por proceso y no por resultado. Si yo para llegar a un resultado tengo que buscar a obtener unos procesos, si no, entonces es una actitud mental. Porque finalmente el desarrollo es eso, es una actitud mental. Es decir, cuando yo estuve en Pittsburgh, cuando fui a lo de Carnegie, y pedí que me llevaran al primer yacimiento de petróleo comercialmente hablando, y me llamaron a Titus Bill, en donde el coronel Drake dijo, usted, el petróleo es un recurso, el petróleo no alzó la mano para decir que es un recurso. Fue la capacidad instalada del coronel Drake que le dijo, usted es un recurso. Entonces, finalmente, la mirada es lo que produce la riqueza o la pobreza de un país. Pero es muy difícil. Y esto no es ideológico, yo no soy ideológico, es muy difícil. Pero ahí vamos, por eso las notas, cuando me dicen titule su charla o su conferencia, yo digo, gaviotas, la belleza de la extrema dificultad. Mucho más difícil que cualquier novia que haya tenido, mucho más difícil. Hablando de los temas jurídicos, ¿qué opina de la existencia de esta ley 1715? Bueno, ¿terminará siendo un problema, una ayuda? ¿Cómo lo ven? A ver, no sé si tú sabes que cuando se sancionó la ley, el ministro aquel entonces le dio a Gaviotas una condecoración, donde dicen que Gaviotas fue la pionera de la tecnología renovable y todo, ante toda la infraestructura o superestructura humana de la energía. Y además vino el presidente Figueres de Costa Rica, que es el país modelo ecológicamente del mundo, en donde por cierto hizo un magnífico elogio de Gaviotas
hasta el punto de decir que era un hito para la humanidad. Eso está ahí en el futuro. Todo esto ustedes lo pueden ver en el futuro. Y cayó la identidad. Se demoraron mucho en declararla y reglamentarla. Pero acceder a un proyecto de esos es un año de trabajo con consultores y a uno le toca firmar jurídicamente lo que no entiende, pero tiene que firmar, porque le den permiso. Entonces, yo he planteado, no sé con qué resultado, yo no tengo ningún poder político, no más ni el único poder que yo tengo es la persistencia, ¿no? Es de que cuando se compre cualquier producto de energía renovable, nacional e importado, ¿no?, ahí mismo se diga en la factura, está exento del IVA, que se diga en la factura que no tiene arancel por tal y tal cosa. Así de sencillo, pero toca hacer unos mamotretos, una cantidad de blogs escritos. Entonces, un problema que es tan urgente como resolver la seguridad eléctrica de Gaviota, de Colombia y energética, la velocidad de la administración, no estoy hablando de un gobierno, de dos, sino de todos, estoy hablando de una sociedad en general, ha hecho que las cosas no tengan la velocidad indicada. Y cuando el cambio es muy veloz, que es lo que está pasando con el antropoceno, si la solución no tiene la misma velocidad del colapso, claro, son colapsos imperceptibles, a 20, 30, 40, 50 o 100 años, pero son colapsos. Esa es la respuesta. Pero no por eso estamos colgando la vida. Bueno, me parece que ya suficiente. Por mí me puedo quedar hasta las 2 de la noche. Y conozco que usted es muy energético, pero de repente los muchachos no tanto. Entonces, obviamente, estaba hoy en el menú algo que ya no va a estar, y era un quiz anunciado para analizar, para preguntarles algo sobre la charla anterior, la de hace 8 días. Pero como era indudablemente mucho más grato aprovechar las neuronas interminables de Paolo Lugari, pues darle este tiempo. De tal manera que entonces, en cuanto al quiz se refiere, vamos a cambiarlo de la siguiente manera. El próximo martes vamos a hacer uno, ya no de 2 preguntas, sino de 3, donde va a haber una combinación de la charla de hace 8 días, cuya presentación tienen casi todos, más lo que hoy se dijo, que tienen todos muy juiciosos sus apuntes, y entonces el quiz de hoy en 8 pues será el primero, y entre otras cosas ya estará la lista definitiva del curso. Entonces, hoy ya no lo hay, hacemos uno la próxima vez que cubra los 2 temas, y nuevamente, por lugar, muchísimas gracias. No, me faltaba presentar a Santiago Castellano, que va a participar de la generación del sol. Diego, gracias, Santiago. El gallón que todo el mundo hace de todo. Pero ahora fundamentalmente está dedicado, además de manejar algo de la parte administrativa, a buscar, navegando en el mundo, qué alternativas tenemos además de la de gallón para poder ensamblar. ¿Qué estudias, Santiago? Soy estudiante de ingeniería aeronáutica. Ingeniería aeronáutica. Para que los aviones lleguen más rápido a los aviones. Bueno, entonces...